Oh, Dios mío. Cálmate, mujer. Seguro que puedo hacer algo para ayudarlo. Ethan. Ethan, ¿me oye? ¿Cómo puede llegar alguien a este estado? ¿Eso que tienes en el pecho son quemaduras? Tienes una fiebre terrible. Voy a tener que quitarte la ropa para desinfectarte las heridas. Tus brazos tienen un aspecto terrible. Tengo que desinfectarte las heridas. Bueno, lo primero es mantener la calma. Pondré en práctica mis conocimientos de primeros auxilios. No soy médico, pero haré lo que pueda. Mierda, esto es desinfectante. No es precisamente para las quemaduras. Tus heridas están desinfectadas. Debería calmarte el dolor. Thank you.
Esto es todo lo que puedo hacer. ¿Cómo te sientes? Ethan está inconsciente. Ahora solo tengo que esperar y confiar en que se despierte. ¿Cómo te sientes? He estado mejor. ¿Llevo mucho tiempo inconsciente? Unas 3 horas. ¿Por qué actúas como mi ángel de la guarda? Ni siquiera me conoces. En realidad no me dejaste opción. No podía dejarte así sin más. Dijiste que estabas aquí porque tenías insomnio, ¿verdad? No es nada. Es que me cuesta un poco dormir a veces. Me pasa desde pequeña. Parece que llevas una vida peligrosa. No la elegí yo. Agradezco mucho tu ayuda, pero por tu propia seguridad, es mejor que no hagas preguntas. Bueno, me voy. Cuídate. No quiero involucrar a esta chica. Nadie debe saberlo hasta que encuentre...